Sean todos bienvenidos, mi nombre es Carlos, esto es El Gran Sabor. Y hoy tenemos, hoy día quiero salir, quiero ir a la feria a ver qué encontramos y qué receta podemos sacar con la ida a la feria. Así que quiero que me acompañes. Feria y no hay nada. Vine muy tarde. Cuando llegue a la casa les voy a contar la story time de cuando vendíamos en esta feria. Y específicamente en la esquina de allá, del lado derecho de ustedes. Igual mira bien los cachureos, que no hay mucho. En esa esquina de allá, al lado del arco, nos poníamos con el señor sin rostro, en nuestra etapa de feriante. Hola. Ensaladita 5 por 1000, sobre 1000 ensaladas. Ah, que no hay nada de feria. Tell me how you feel. I shared my dream with you until the morning. Everybody else have done it right. Hola. Esta feria es chiquitita. Bueno, tiene más puestos, pero yo vine muy tarde. Vamos a ver qué verdura hay. Este puesto partió chiquitito, cada vez más grande. Eso significa que las ventas se han sido buenas. Ya, ahora voy a cortar para poder comprar tranquilo. Y en la casa le hago un jabón de lo que pillamos en la feria. Vamos y volvemos. Después de caminar con todas estas bolsas, de ahí a la casa, según yo voy a comprar poco, pero igual,
me hice de bastante peso. Vamos a hacer un jaúl de feria. Voy a decir el total porque no sé en realidad cuánto sería cada cosa. Compré esta frutilla, que quiero hacer una preparación con eso. Encontramos esta flecha. Ideal, costó 500 pesos. Eso sí que es el precio, porque costó 500 pesos. Compré dos matas de albahaca. Huele exquisito. Estas estaban a 700 pesos cada una. Compré tres choclos de esos humeros. Compré porotos granados. Así que me van a tener que acompañar a desgranar los porotos. Escuché que estaba cara la feria. En sí estaba muy cara. Un perejil porque el cilantro estaba agotado. Cinco ají. El kilo de limón estaba a 1500 pesos. Me encuentro que está demasiado caro. Cuatro limones. Compré tomates, están súper maduros, así que están ideal para hacerlos con huevito para once, cosa más rica. Cebolla. Un trozo de zapallo para los porotos. Y durazno de esos tipo plátano. En todo esto gasté 14 mil pesos cerrado y la flechita me salió 500 pesos. Vamos a ver si prende, ya hay otra cosa. Voy a ordenar las cosas y continuamos con el video de hoy. Y como les dije en la feria, les voy a contar el story time de cuando vendíamos en la feria nosotros. Pero para que sea productivo voy a pelar porotos. Así que acompáñenme a pelar porotos y les contaré de cuando nosotros vendíamos en la feria. Eso fue hace, escucha, año exacto, no lo sé, pero fue cuando recién, en los primeros años que llegamos acá, que fue. Existía la necesidad de generar ingresos de alguna forma y como sabíamos de la existencia de la feria, consultamos y sí que podíamos vender cosas ahí. Así que nos dijeron que sí, que había que llegar temprano y acorde al orden de llegada era como donde uno se ubicaba y nosotros siempre, casi siempre llegábamos a la misma hora, así que siempre nos poníamos en la esquina que les mostré. Juntamos cosas de la casa, cosas de los familiares y comenzamos a ir todos los domingos, ya que esa feria solamente funciona los días domingos. Así que empezamos a ir, cada vez llegaron más cosas, así que teníamos mucha cantidad de bolsos y cosas para vender. Así que una tía del señor sin rostro le pasó uno de esos colgadores como de tienda, pero este tenía ruedas, así que era muy chistoso el trasladarlo hacia allá, porque íbamos a pie, no íbamos en auto, no teníamos, no sé si todavía no teníamos auto en esa época, no recuerdo, parece que no. Al principio no teníamos auto, o si teníamos, el colgador no nos entraba en el auto. Así que yo empujaba el carro hacia arriba con ropa, porque que teníamos, nosotros éramos el único puesto que teníamos la ropa en colgadores. O sea que la gente elegía así, no elegía mirándose al suelo. Ya le habíamos dado ese plus. Y recuerdo que tirábamos todo a 300 pesos. Era como, nos llegaban tantas cosas que necesitábamos como que se moviera rápido las cosas que teníamos, la ropa.
porque si no se nos iban a acumular muchas cosas en la casa y la casa no es muy grande. Así que eso, pues. Y después empezamos a ir a otras ferias, ya que teníamos que seguir abarcando los días de la semana. Y había ferias que hacían los días jueves, día miércoles, y así nos movíamos. Recuerdo que íbamos a la feria que está, no sé, la gente que es de acá de Quilpué, la feria que forman al contorno del consultorio de Belloto Sur. Y nos íbamos muy bien ahí, vendíamos mucho. Y a mí no me da vergüenza, en ese... me entretenía mucho, me entretenía el ofrecer algo, en vender. Siempre hemos tenido esa facultad de vender cosas. Alguna vez vamos a hacer el story time con el Señor Sin Rostro de todos los emprendimientos que hemos tenido, porque hemos pasado por varios. Y como ha llegado varias gente nueva, nos gustaría que nos conocieran nuestra historia, de cómo hemos avanzado. Pero siempre intentando, nosotros siempre intentando. Nunca nos quedamos quietos. Siempre hacíamos algo, o yo producía algo, si yo siempre salía a vender casa por casa. Siempre nos hemos complementado de esa forma, porque a mí me da vergüenza enfrentarme a personas, aunque usted no lo crea. Pero nos complementamos. Eso sería el story time de cuando vendíamos en la feria. Nuestra primera feria fue esa, a la cual fui a comprar estas cosas. Así que ahora voy a terminar de desgranar todos los porotos y continuamos con el video de hoy. Ya terminé de granar los productos granados, salieron esta cantidad. Suficiente para conocerlos en rostro, ya que yo no soy fanático. Nunca me han gustado los productos granados, no sé por qué. No me gustan ni los productos granados ni el melón. Ordeno un poco, traigo los ingredientes y continuamos con la receta. Ya que para finalizar vamos a hacer una receta con un ingrediente que trajimos de la feria. Así que no se vayan. Esto es El Gran Sabor, temporada verano. Ya nos pusimos el delantal, trajimos los ingredientes. Vamos a hacer una tartaleta de frutilla con las frutillas que compramos en la feria. Así que ahora vamos a ver cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar. Para la masa, 2 tazas de harina, media cucharadita de polvo de hornear, un huevo, 100 gramos de mantequilla y una pizca de sal. Para la crema pastelera, 3 tazas de leche, 4 cucharadas de azúcar, 3 yemas, 2 cucharadas de vainilla, 3 cucharadas de maicena y 2 cucharadas y media de mantequilla. Y para finalizar, frutillas y mermelada de frutilla o de frambuesa. Ya, y comenzaremos con la preparación. Puse las 2 tazas de harina y los ingredientes, me faltó nombrar que también necesitamos para la masa, 200 gramos de azúcar, media cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal, integramos un poco. Esta es una masa súper simple, sin mucha complicación, sin tiempo de espera, sin nada. Es como la de la abuelita, esa que de la nada forman algo rico para darnos con un tecito o de postre. Un huevo completo y la mantequilla, que son 100 gramos de mantequilla. Voy a ordenar un poco y vamos a comenzar a integrar. Si vemos que no se nos une la masa,
voy a agregar un chorrito de leche. Solamente para integrar humedad. Segundo chorrito de leche, ya fue lo suficiente. La humedad que necesitaba la masa. La vamos a llevar a un molde de esos de tartaleta. Hay de limón, del que tengan, y con la misma mano la vamos a distribuir en el molde. Como ya tiene bastante mantequilla, no es necesario agregarle para que no se pegue al molde. Y como la queremos hacer así rústica, no es necesario usar un lero. Me voy a enjuagar las manos así un poquito. Voy a aprovechar de limpiar. Seguimos estirando. Le dejamos el borde un poquito sobresalido de la del molde, ya que tenemos que hacer que nos contenga el relleno, la crema pastelera y la frutilla. Así que tan bajo no nos conviene. Con la ayuda de un tenedor vamos a pinchar, ya que como tiene polvo de hornear va a tender a inflamar. No, a... ya que tiene polvo de hornear va a tender a subir, así que tenemos que pincharla por todos lados nomás. Yo ya tengo un horno precalentando a 180 grados, 200 grados por ahí, y la vamos a llevar por 25 a 30 minutos. Todo lo que nos resta de la tartaleta va a ser en frío, así que nos tiene que quedar bien cocinada por todos lados. Así que ya estamos listos.
Y continuamos con la receta. En un bol vamos a poner 3 tazas de leche. Tres yemas de huevo. Tres cucharadas soperas de azúcar. 2 de esencia de vainilla. Y maicena. Tenemos que disolver muy bien esto. Esto es una crema pastelera express. Súper sencilla y súper rápida de hacer. Si gustan también esto lo pueden hacer en una juguera para que se aseguren de que quede bien, todo bien integrado. Limpiamos un poco. Solamente reservamos la mantequilla. Ahora nos vamos a ir al fuego. Y ponemos la mezcla que integramos a la olla para que empiece a adquirir temperatura. Comenzamos a mezclar. Tenemos que dejar que empiece empiece a tomar temperatura. A medida que va tomando temperatura va a empezar a espesar. Y ya acá, cuando ya esté casi, le vamos a echar la mantequilla para que le dé brillo. Netamente es eso su aporte en esta preparación. Así que démosle tiempo. Aquí eso empieza a tomar temperatura. Acá tengo preparado el bol donde la voy a dejar enfriar. Tenemos que taparla con alusa a piel, que la alusa quede tomando, que esté en contacto directo con la crema pastelera para que no se nos forme una costra. Y así la vamos a dejar enfriar. Nuestra masa ya está en el horno, ya se está asando. La frutilla yo ya adelanté un paso, así que la limpié, le saqué la ramita. Sí, tenemos que esperar que se forme la crema pastelera para dejarla enfriarla. Fijarnos en la masa que se está asando en el horno y también dejarla enfriar. Y después vamos a ensamblar nomás todo. Yeah.
que la crema pastelera le pueden dar el sabor que quieran. Entonces la pueden hacer de limón, con esencia de limón, con ralladura de limón o de naranja. Ustedes ven. Yo voy a hacer la clásica de vainilla, que es la que lleva la tartaleta en la base. Le voy a echar la mantequilla ya que empezó a calentarse la leche. Así se derrite y se integra bien. Ya comenzó a espesar la pastelera. Importante en este punto no dejar de revolver para que no se nos pegue en el fondo. Cuando ya empieza a gorgorear, le vamos a dar unos 2 minutos para que se cocine bien la maicena y la yema. Con esta podemos rellenar tartaletas, berlines, conejitos, una torta. Tenemos varias opciones. Como se fijan, apagué la pastelera y ahora la vamos a traspasar a la fuente donde la vamos a dejar enfriar. Ya estuvo la crema pastelera, ahora la vamos a traspasar de envase. Rápidamente cortamos un trozo de alusa. Procuremos de que quede bien cubierta y que no quede en contacto con el aire. Así que voy a asegurar todos los contornos. Ahí está bien ya. Ahora la vamos a dejar enfriar. La masa apenas esté lista, también la apagamos y la dejamos enfriar. Ya se enfriaron las preparaciones. Así que vamos a poner una capa de crema pastelera en la masa.
¿Cuánta cantidad? ¿Ustedes tienen que ver cuánta cantidad de crema pastelera le quieren echar? Me sobró hace poquito de lo que preparé. Ahora voy a acomodar las frutillas. Esta tartaleta está pensada y hecha para consumirla al tiro. Porque si ustedes la quieren dejar de un día para otro, que dure más días, tendrían que cocinar las frutillas. Pero yo lo quiero hacer para consumir ahora. Por eso no le doy ninguna cocción a las frutillas. Así que acomodamos por toda la superficie frutillas. Yo las puse enteras porque son frutillas chiquititas. Si ustedes gustan la pueden partir. Ya es decisión de ustedes. Venden un brillo repostero que sirve para las tartaletas, pero como yo no tenía, le voy a echar mermelada. En este caso tenía mermelada de frambuesa, no tenía mermelada de frutilla, pero si tiene mermelada de frutilla, ideal. Aunque el sabor es súper parecido, es un poquito más ácida nomás la frambuesa, pero son de la misma familia. Así queda. Para darle brillo, le voy a echar mermelada. También es opcional. Si ustedes no quieren echarle mermelada, las pueden dejar así o las pueden pasar por azúcar, por un almíbar. También es opción ponerle un ratito al sartén con un poquito de azúcar con agua y así como que se caramelizan un poco. Pero yo quise hacer algo más simple, más rápido. Aportamos dulzor con la mermelada y brillo, que es lo que yo quería. Y así queda nuestra tartaleta de frutilla. Y así llegamos a la parte final de la receta del video de hoy. Tuvimos una variedad de actividades, fuimos a la feria. Les conté nuestro story time de como feriantes y terminamos con una receta con los productos que obtuvimos en la feria, que es la frutilla, elegida por mí, ya que esa es la garantía de comprar en la feria acá, que es chiquitita. Uno mismo elige los productos. Si ustedes quieren ocupar esa crema pastelera que viene en sobre, ya es decisión de ustedes. Recuerden comentar, darle like, suscribirse, activar la campanita. Así le avisa que en cualquier momento hay un video, ya que estamos en temporada de verano y como han visto hemos subido videos sorpresa, ya que los días fijos sí o sí hay día hay receta, los días miércoles y los días sábados a las 4 de la tarde. No estamos haciendo estreno, así que si tienen duda o consulta las tienen que hacer por las redes sociales. Y a propósito de eso, están cordialmente invitados también a seguir nuestras redes sociales, en nuestra comunidad de TikTok y nuestra comunidad de Instagram, en la cual tenemos el reto de una foto diaria. Muchas gracias
por los likes, por los comentarios. Cada día me da risa y me sorprendo de que me gusta hacer todo esto. Y el hecho de obligarme a sacarme una foto diaria me ha obligado a quererme. Y eso es gracias a ustedes. Muchas gracias a los que comentan, a los que dan like. Y eso, pues, ya me despido. Atrévanse a hacer la tartaleta, algo con la fruta de temporada, algo rico, fresquito. Está lista ya para consumir. Recuerden, si la quieren hacer como regalo para trasladarla, denle un punto de cocción a la frutilla, así les va a durar un poco más. Por mi parte me despido, mi nombre es Carlos y esto es El Gran Sabor. Nos vemos en el próximo capítulo de esta temporada de verano.